Muy buenos días. Hoy completamos una serie de jornadas para presentar a toda la sociedad la más reciente cosecha del Hispodosu. El mes de Salomé, octubre, fue aprovechado para que cada recinto presentara su cuota. Hoy aprovechamos la virtualidad para realizar juntos la entrega de nuestra más reciente cosecha. Hoy, el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña realiza su graduación ordinaria 2021. Iniciemos cantando con orgullo nuestro himno nacional dominicano y el himno del Hispodosu. Quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil, si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Mas que estrella la incógnita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, que si dono y ardita es luciero de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente, orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, toda la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Resuena,
inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Gracias por su reverencia. Encabezan esta actividad el honorable ministro de Educación y presidente de la Junta de Directores del ISFODOSU, doctor Roberto Fulcar. El honorable ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, doctor Franklin García Fermín. La honorable rectora del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOSU, doctora Nuris del Carmen González. Saludamos además la presencia de los distinguidos miembros de la Junta de Directores del ISFODOSU, así como distinguidos vicerrectores, vicerrectoras del ISFODOSU, distinguidos docentes, familiares de graduandos, estimados graduandos, público en general. A continuación se dirige a todos ustedes el honorable ministro de Educación y presidente de la Junta de Directores del ISFODOSU. Recibamos al doctor Roberto Fulcar. Le extiendo un caluroso saludo a todos mis nuevos colegas que entran a la familia de la educación, tanto a los 600 que se gradúan de licenciados en el nivel inicial, primaria, secundaria, educación física y otras áreas, como a los 21 que obtuvieron su graduación de posgrado. Lo hacen en el mejor momento, en el momento en el que impulsamos la transformación de la educación dominicana a través del modelo Educación para Vivir Mejor. Necesitamos de sus mentes libres, de sus manos laboriosas y de su buen corazón para arrimar hombros en esta causa de la nación dominicana de tener educación de calidad para todos y todas en todas partes del país y a lo largo de la vida.
Vamos a caminar juntos en ese trayecto del que saldremos victoriosos como siempre lo ha hecho nuestro país, con buenos maestros, con buenos procesos educativos y con buenos resultados educacionales. Felicitaciones y un abrazo fraterno. Gracias, señor ministro, por su motivación. Escuchemos de inmediato el discurso del honorable ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Habla para nosotros el doctor Franklin García Fermín. Doctora Nuris del Carmen González, rectora del Instituto de Formación Docente Salomé Ureña. Señores graduandos, familiares de los graduandos, damas y caballeros, me complace participar en este acto de investidura mediante el cual el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña pone a disposición de la sociedad dominicana a 621 nuevos educadores. Esta graduación constituye un significativo impulso a la calidad de los servicios educativos en los niveles preuniversitarios, con lo cual se refuerza la tendencia de la educación a la mejora permanente. Me resulta gratificante felicitar a las autoridades y a los docentes de este Instituto de Estudios Superiores por el esfuerzo que han desplegado para lograr este éxito que hoy nos llena de júbilo a todos. Durante este año y medio, a pesar de la crisis sanitaria mundial ocasionada por la COVID-19, el profesorado de esta institución se dedicó a trabajar duro para que hoy pudiéramos celebrar este espléndido acto de investidura. También felicito a los graduandos porque han hecho el esfuerzo que demandaban las circunstancias para lograr el propósito con que cada uno ingresó a este Instituto de Estudios Superiores. También les expreso mi sincera congratulación a los familiares cercanos de los graduandos, porque les dieron el acompañamiento y el apoyo necesario. Siento una profunda satisfacción al comprobar en este acto de investidura que en nuestro país hay una multitud de jóvenes como ustedes, dispuestos a lograr el éxito, siempre con el propósito de aportar al bienestar de la colectividad y en provecho del progreso integral de esta nación por la que lucharon denodadamente nuestros padres fundadores. Felicito a estos 621 nuevos profesores dominicanos que el país recibe con los brazos abiertos por ser llamados a construir la conciencia nacional, el valor de ciudadanía y la vocación hacia el bien. Es hora de exhortarlos a tomar conciencia de que, a partir de hoy, como profesionales de la educación, asumen ustedes la responsabilidad de contribuir al mejoramiento del Servicio Nacional de Educación. Vivimos tiempos de transformación y mi recomendación es que sigan siendo personas buenas en quienes se inspiren sus futuros alumnos. Tengan presente que la buena educación que ustedes impartan a los dominicanos con quienes le toque trabajar es el mejor legado que le dejarán a las futuras generaciones de la República Dominicana. Muchas gracias y mis reiteradas felicitaciones. Gracias, señor ministro, por sus palabras. Invitamos a hacer uso de la palabra a la rectora del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. Recibamos a la doctora Nuris del Carmen González. Honorable ministro de Educación y presidente de la Junta de Directores del ISFODOSU, doctor Roberto Fulcar. Honorable ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, doctor
Franklin García Fermín, distinguidos miembros de la Junta de Directores del ISFODOS, distinguidos vicerrectores del ISFODOS, distinguidos docentes, familiares, apreciados graduandos, señoras y señores, muy buenos días. Este es un día en el que tenemos sobrados motivos para celebrar que la esperanza es posible, ya que hoy hacemos entrega formal al país de 600 nuevos licenciados en educación y de 21 maestros formados en el nivel de posgrado, en el marco de esta graduación ordinaria del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOS. Estos nuevos docentes se han formado en educación inicial, educación primaria, primer ciclo, educación primaria, segundo ciclo, educación física, matemática orientada a la educación secundaria y biología orientada a la educación secundaria. De los 600 graduados en los programas de grado, 537 han sido formados durante 4 años bajo los lineamientos que establece la normativa 0915 para docentes de excelencia en la modalidad de tiempo completo, formados para promover en sus estudiantes las competencias establecidas en el currículo nacional y que además cuentan con diplomados en inglés para docentes, en tecnología educativa y en valores. Dado que el ISFODOS es la única institución estatal especializada en formación docente, cuya misión es formar maestros y maestras de calidad para contribuir a la transformación del sistema educativo dominicano, nos sentimos satisfechos y orgullosos de esta cosecha de nuevos maestros que entregamos al país. Como ya es tradición, este acto de graduación se lleva a cabo el mes de octubre de cada año, mes en el que celebramos el natalicio de nuestra maestra inspiradora, la insigne Salomé Ureña. Por motivo de las restricciones que impone la pandemia del COVID-19, este año hemos realizado actos de entrega de diplomas de graduación, manteniendo los protocolos de seguridad establecidos en cada uno de nuestros 6 recintos, el Urania Montaz, el Emilio Prudhon, el Luis Napoleón Núñez Molina, el Juan Vicente Moscoso, el Félix Evaristo Mejía y el Eugenio María de Hostos. Si bien se trató de actos sencillos, puedo asegurarles que en cada uno de ellos sentimos la emoción de cada estudiante, hoy egresado, y de sus familiares, que de forma entusiasta los acompañaron hasta los recintos para verlos culminar una carrera no ajena a retos, en algunos casos obstáculos, en esta cohorte en particular a la que le correspondió afrontar los retos que impuso la entrada abrupta a la virtualidad. A nuestros egresados les corresponde ser maestros y maestras en estos tiempos, enriquecidos por múltiples complejidades que diversifican nuestros desafíos de aportar y crecer, por lo que recobra sentido renovar nuestro compromiso con una educación que enriquece los conocimientos con valores y con todo aquello que humaniza nuestro quehacer cotidiano. Digo esto convencida de que este momento tan importante, en que buscamos alternativas para una vuelta a la normalidad, luego de ser sacudidos por una crisis sanitaria de alcance mundial, debemos potenciar las lecciones de cooperación, solidaridad y creatividad con las que la comunidad del ISFODOS, en especial los docentes y estudiantes, asumieron el desafío de seguir adelante con la formación aún en tiempos de pandemia. Fue así como en marzo del 2020, de una docencia presencial, migramos a una docencia virtual, y ello fue posible gracias a la disposición y entrega de cada uno de ustedes desde diferentes ámbitos. Desarrollar esta modalidad conllevó la formación de equipos directivos, técnicos y docentes, cuya entrega y dedicación permitió asumir la modalidad virtual para desarrollar nuestra oferta académica hasta el presente, lo que implicó el diseño de una ruta de trabajo a través de una estrategia formativa para el diseño e implementación de cursos virtuales
y el manejo de la plataforma donde se desarrollaría la oferta. El interés y entusiasmo exhibido por profesores y estudiantes para trabajar en la modalidad virtual han demostrado que es posible lo que previo a la pandemia se veía como un sueño. El aumento de las competencias tecnológicas de los estudiantes y docentes es uno de los ámbitos de mayor crecimiento durante este proceso, logrando la primera versión de virtualización de las asignaturas de grado ofrecidas y el uso masivo de la plataforma Moodle, así como también de otros medios y recursos tecnológicos. La intencionalidad pedagógica de estos cursos diseñados sigue los lineamientos curriculares de nuestros programas y se concluyó la elaboración de un libro de estilo de la virtualización, el cual establece los lineamientos del modelo educativo virtual y estandariza la virtualización de asignaturas y cursos. Por ello, permítanme en este acto reconocer en docentes y estudiantes de nuestra universidad su capacidad de resiliencia, ese atreverse a soñar, a imaginar nuevas posibilidades en medio de la tormenta y desde ahí apreciar lo positivo que hay en cada realidad. Una mención especial al cuerpo profesoral que con una mirada reflexiva y propositiva resignificó los aportes con la ampliación y diversificación de los medios y modelos de aprendizaje a partir de un proceso donde el docente resurge como facilitador, diseñador y guía, abriendo camino a un estudiante llamado a ser fuente y centro de nuestro quehacer, lo cual nos exige nuevos esfuerzos en nuestros modos de estar, de hacer y de aprender con otros. Un construir que se desarrolla en las nuevas tensiones generacionales y culturales que resignifican nuestro rol y amplían nuestros marcos y escenarios relacionales en esta difícil tarea de construcción de conocimientos desde el ámbito de la educación superior. Enhorabuena, profesores, y hoy graduados del ISFO 2. Ciertamente, alcanzar la meta de convertirse en profesionales y celebrarla con este acto de graduación trasciende el esfuerzo individual y se inscribe en el trabajo tesonero y colaborativo que, como comunidad, nos ha hecho partícipes de la construcción de nuevos cauces de desarrollo educativo, científico, cultural y social del país. Cabe destacar que en su quehacer, el ISFO 2 siempre busca honrar el compromiso de ofertar una formación docente a nivel superior en un contexto de calidad y equidad, lo que implica asumir la mejora continua y el aprendizaje permanente como parte esencial de nuestra cultura organizacional. Así como en nuestra cultura, que emana de los valores centenarios de nuestros fundadores, don Eugenio María de Hostos y doña Salomé Ureña, está arraigada la institucionalidad como pilar que cimenta nuestra toma de decisiones, la transparencia y el compromiso con la calidad, tanto de nuestro cuerpo docente como de nuestros empleados administrativos, cuyo perfil debe responder a las altas expectativas que la sociedad, con justa razón, demanda del ISFO 2 como entidad pública, que se debe a la formación de excelencia de los futuros maestros y maestras del país. En este sentido, me permito anunciarles en esta ocasión tan especial que en aras de garantizar que la calidad de nuestros profesionales docentes se mantenga como una constante de cara al futuro, nos encontramos elaborando junto al Ministerio de Administración Pública el desarrollo de una carrera docente, de modo que quienes ocupen cargos docentes en nuestra institución puedan ingresar a ella, desarrollarse como docente y continuar aportando a nuestro desarrollo. Me permito también recordar que como entidad promotora de la calidad y la excelencia, robustecernos internamente y repensarnos constantemente bajo un ejercicio reflexivo y proactivo, especialmente en tiempos de cambios, es una constante de nuestra cultura institucional. Pero hoy es día de celebración, día de cosecha. Ustedes se convierten en maestros y maestras, y por ello deseo celebrar y felicitar las familias de cada uno, pues este logro
es también de ellas. El apoyo recibido de sus familiares, estoy segura que ha sido un importante soporte emocional y motivacional para mantenerse firmes en su propósito de culminar sus estudios y superar las dificultades encontradas en el camino. Felicitaciones a los padres, madres y demás familiares en este día especial. Ahora, permítanme referirme con todo mi afecto y orgullo a nuestros graduados de este 2021. Queridos graduados, al felicitarles por la meta alcanzada, les reitero que la impronta que Liz Fodoso ha querido dejar en cada uno de ustedes es que su ejercicio como profesionales de la educación esté marcado por un fuerte compromiso social, responsabilidad ética y dedicación para lograr aprendizajes significativos y de calidad en los espacios educativos en los que les corresponde interactuar de forma que contribuya a las transformaciones que el sistema educativo demanda. A partir de ahora, ustedes, nuestros ya egresados, se convierten en embajadores de esta institución y por la calidad de su ejercicio profesional, la sociedad también valorará la calidad de Liz Fodoso. Esta es su casa de estudios, su alma mater, y siempre nuestras puertas estarán abiertas para ustedes. Estamos seguros que con la formación recibida, cada uno dará a la sociedad lo mejor de ustedes y de Liz Fodoso. Felicidades y muchos éxitos en esta nueva etapa de sus vidas. Muchas gracias. Gracias, doctora González. Muchas gracias, señora rectora. Y qué bueno contar con estos nuevos maestros y maestras del siglo XXI formados bajo los criterios de excelencia establecidos en la normativa 09-15, pues además de manejar el idioma inglés y la tecnología, están formados de manera integral como profesores y profesoras con valores, valores que han de inspirar las acciones en cada escuela y con cada estudiante en todo el territorio nacional. En esta jornada renovamos el orgullo que provoca transitar siguiendo las huellas de Salomé. Para presentar a los graduandos, invitamos a la vicerrectora académica, la doctora Rosa Kranwinkel, quien, con la anuencia de la rectora, dará apertura a la entrega de los títulos. Adelante, doctora Kranwinkel. Doctora Nuris del Carmen González, rectora del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. En nombre del Honorable Consejo Académico, en este momento procedemos a presentar los graduandos de esta investidura ordinaria correspondiente a los recintos Emilio Prudón, Eugenio María de Hostos, Félix Evaristo Mejía, Juan Vicente Moscoso, Luis Napoleón Núñez Molina y Urania Montaz. Estos estudiantes han cumplido con el artículo 105 del reglamento académico del instituto y son merecedores del título que recibirán, por lo que pedimos su autorización para la entrega de los mismos. Autorización concedida. Muchas gracias, señora rectora. Muchas felicidades. Y ya, con la anuencia de la rectora, Liz Fodoso se honra al mostrar los frutos de su más reciente cosecha. 621 profesionales de diversas ramas de la educación que Liz Fodoso entrega a la sociedad en este 2021. 600 de grado y 21 de posgrado en las siguientes carreras. Certificado de Estudios Superiores en Educación Inicial. Licenciatura en Educación Básica. Licenciatura en Educación Básica Primer Ciclo, Lectoescritura e Iniciación a la Matemática. Licenciatura en Educación Básica Segundo Ciclo, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza. Licenciatura en Educación Básica Segundo Ciclo, Lengua Española, Ciencias Sociales. Licenciatura en Educación Primaria Primer Ciclo. Licenciatura en Educación Primaria Segundo Ciclo. Licenciatura en Matemática orientada a la educación secundaria.
licenciatura en biología orientada a la educación secundaria, licenciatura en educación inicial, licenciatura en educación física, posgrados, magíster en matemática superior orientada a la educación secundaria y especialidad en educación inicial. Felicitamos a los graduandos de este recinto y continuamos presentando los frutos de la dedicación de docentes, personal administrativo y estudiantes por toda la geografía nacional en este acto de graduación. Escuchemos a continuación las palabras del vicerrector ejecutivo del recinto, Félix Evaristo Mejía, de Santo Domingo. Recibamos al maestro Sauris Ramírez. Muy buenos días, graduandos del recinto Félix Evaristo Mejía. ¡Qué maravilloso día! A buena hora tenemos esta graduación ordinaria 2021, con la cual les entregamos desde el Félix Evaristo Mejía 119 nuevos maestros a la sociedad dominicana. Una cohorte de licenciados en diferentes áreas de la educación, conformados por estudiantes de diferentes comunidades, hacia donde el FEN extiende su radio de acción. Con este aporte ponemos otro mosaico a lo que es la profesionalización de nuestra juventud, que dará servicio al sistema educativo preuniversitario. Estos nuevos egresados traen los saberes de los programas desarrollados y los diplomados complementarios. Cada uno de estos nuevos egresados del ISPO 2, FEN, continuarán labrando su propio camino, construyendo su propia historia y harán sus propios aportes. Y a través de sus roles jugarán papeles de primer orden en la formación de nuestros niños y jóvenes. Desde la fundación del FEN, ya aproximadamente unas 7 décadas, se le ha entregado al país generaciones y generaciones de maestros y maestras que han dejado sus huellas en la historia de la educación dominicana. Y esta nueva cosecha, estos egresados, ustedes, no serán la excepción. Les seguiremos dando apoyo en la formación continua con miras a seguir fortaleciéndolos como profesionales ya al servicio de la educación dominicana y compartiendo el pensamiento que decía Nelson Mandela: la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar al mundo. Licenciados, docentes, maestros, que enhorabuena, la patria lo espera. Vamos a poner de nuestra parte nuestras capacidades para hacer ese aporte en cambiar el mundo de manera positiva. La sociedad los espera a sembrar. Mucha salud, larga vida y buenas vibras tengan todos. Ha llegado el momento de presentar a los graduandos con el más alto índice de este recinto, los graduandos de honor del recinto Félix Evaristo Mejía. Cursando licenciatura en educación primaria, segundo ciclo, ha obtenido índice de 3.93. Honor summa cum laude para Alina Nova Reyes. Del programa licenciatura en educación primaria, segundo ciclo, ha obtenido índice de 3.93. Honor summa cum laude para Luceni Santana Lara. Del programa Licenciatura en Educación Primaria, segundo ciclo, ha obtenido índice de 3.94. Honor summa cum laude para Gensis de los Santos de León.
cursando licenciatura en educación inicial, ha llegado al índice de 3.95. Honor summa cum laude para Catherine Valerio Pérez. Del programa Licenciatura en Biología orientada a la educación secundaria, ha obtenido índice de 3.95. Honor summa cum laude para Jennifer Natalie Franco Franco. Cursando licenciatura en biología orientada a la educación secundaria, ha obtenido índice de 3.95. Honor summa cum laude para Nicole Abigail Mesón Pinales. También de licenciatura en biología orientada a la educación secundaria, ha obtenido índice de 3.95. Honor summa cum laude para Emmanuel Corniel Paredes. Del programa Licenciatura en Educación Primaria Segundo Ciclo, ha obtenido índice de 3.95. Honor summa cum laude para Amadia Jesús Peguero Hoppelman. De Licenciatura en Matemática Orientada a la Educación Secundaria, ha obtenido índice de 3.96. Honor summa cum laude para Miladis Peralta Paniagua. Cursando licenciatura en educación primaria segundo ciclo, ha obtenido índice de 3.96. Honor summa cum laude para Yasmín Milagros Vega Céspedes. De licenciatura en matemática orientada a la educación secundaria, ha obtenido índice de 3.97. Honor summa cum laude para Gregory John Quevedo Rodríguez. Y del programa Licenciatura en Educación Primaria Segundo Ciclo, con índice de 3.99, honor summa cum laude para Ángela Miguelina Aguaviva Herrera. En nombre de todos los graduandos del recinto Félix Evaristo Mejía, vamos a escuchar las palabras de Ángela Miguelina Aguaviva Herrera. Todos emprendimos el vuelo, dispuestos a sacrificar lo que fuese necesario, con un equipaje lleno de ilusiones y expectativas, entusiasmo y alegría, con nuestros deseos de superación, pero sobre todo valentía. Valentía para asumir los retos y las dificultades, los vientos adversos y los obstáculos que de por sí complementan todos los caminos que conducen al éxito, siendo además los factores que nos impulsaron a seguir adelante, con la esperanza de poder llegar algún día hacia el destino trazado. En primer lugar, contamos con la presencia y el apoyo de Dios de manera permanente, quien nos dotó de fuerzas, habilidades y capacidades para poder llegar a ser quienes somos hoy. Por eso y más, Él es merecedor de toda la gloria, honra y honor. En segundo lugar, nuestra casa de estudio, el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, encabezada por su rectora, doctora Nuris González Durán, la cual, en conjunto con todas las autoridades distinguidas que rigen el mismo, todos aquellos maestros y trabajadores de todas las áreas, que día a día nos brindaron sus mejores servicios y disposición, ofreciéndonos lo mejor para la adquisición de nuestros aprendizajes y desarrollo de competencias durante nuestros años de formación. Es ahora cuando debemos dar de lo que hemos recibido, haciendo todo lo que hagamos con amor, estar dispuestos a asumir el reto, a ser alguien que marque de manera positiva la vida de aquellos niños, niñas y adolescentes que nos esperan, a enseñar con nuestro ejemplo y que nuestra vida en acción sea de bendición para los demás. Muchas gracias. Motivos para celebrar. De hoy en adelante les toca darse a enseñar y servir para el futuro, como dice el himno de Isfodos. La sociedad los espera con avidez para ser mejorada con los conocimientos adquiridos. Ustedes tienen las herramientas y el poder para transformar la patria desde las aulas.
ha llegado el momento central de esta ceremonia. La rectora, la doctora Nuris del Carmen González, va a tomar el juramento a los graduandos como sello del enorme compromiso que ustedes han asumido. Por favor, levanten su mano derecha. ¿Prometen ustedes honrar con su trabajo profesional y en su vida personal los valores y enseñanzas que han cultivado con su formación en el instituto, ejerciendo su profesión docente, conforme a las normas legales y éticas que las rigen, con la dignidad, dedicación y entusiasmo en beneficio de la niñez, la juventud dominicana y el engrandecimiento de nuestra patria? Sí. Si así lo hacen, que Dios y la sociedad les reconozcan y premien. De lo contrario, responderán ante ella. Felicidades, graduados, graduandas, muchas felicidades. ¡Graduados! ¡Graduados! Hay motivos más que suficientes para celebrar. El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña les tiene una sorpresa para cerrar este acto de graduación. Ese himno, ese que tanto nos emociona, esa especie de presentación de ofrendas que es el himno del ISFODOSU, hoy va a sonar en una versión diferente, en una versión muy especial. La esperanza es que la disfruten, que la puedan guardar para siempre en sus corazones. El maestro Elienay Medina se va a encargar de acompañar a la ganadora de Dominicanas Got Talent. Para cantar el himno del ISFODOSU, recibimos a Keren Montero. Salve Salomé, fervorosa de ideales, hosto sembrador, precursor de aprendizaje. Darse al enseñar y servir para el futuro nace del amor y el corazón más puro para ser del que enseña un farol, una entrega de amor, un sendero que al final. Está el ISFODOSU. Aquí están nuestras manos. Aquí está la esperanza que los nobles pioneros soñaron. ISFODOSU es la siembra. Sender.